¿Sabes cómo se llama este cuadro y quién lo pintó? El cuadro se llama Los jugadores de cartas, es una serie de cinco cuadros sobre el tema de la partida de cartas, que realizó el pintor francés Paul Cézanne, entre 1890 y 1895. Esta versión se encuentra en el Museo de Orsay, París. Las versiones varían en tamaño, número de jugadores y escenario en el que se desarrolla el juego. Pertenece a la época de madurez, década de 1890, en la que Cézanne produce sus principales lienzos. Hay cinco versiones conocidas conservadas en el Museo de Orsay, el Courtauld de Londres, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, la Fundación Barnes de Filadelfia. La última versión en manos privadas perteneció al armador griego George enviricos y fue vendida a la familia real de Qatar, como parte de una transacción privada por un importe de 191,5 millones de euros.